Bienvenidas, bienvenidos. Si usted está en el negocio de rentar casas en real estate, este video es especialmente para usted. Hoy voy a hablar de los intercambios similares en la sección 1031, el Lycan Exchange. Los intercambios similares de la sección 1031 se refieren a una disposición del Código Fiscal de los Estados Unidos que permite a los propietarios de inversión diferir los pagos de impuestos sobre las ganancias de capital que usted obtiene cuando intercambia una propiedad por otra propiedad que estas son de inversión y sean de la misma clase. Bajo la sección 1031, si un propietario vende una casa de inversión y utiliza los ingresos para comprar otra propiedad de inversión similar en un periodo de tiempo específico, generalmente dentro de los 185 días, entonces puede diferir el pago de los impuestos sobre las ganancias de capital hasta que se venda la nueva propiedad. Es decir, usted mantiene otros 3 años y otros 3 años y ahí la vende. Ahí va a pagar la ganancia de capital. Los intercambios similares de esta sección 1031 son una herramienta comúnmente utilizada por los inversionistas inmobiliarios para maximizar su rentabilidad y crecimiento de su patrimonio, ya que les permite reinvertir sus ganancias en propiedades similares sin incurrir en costos fiscales inmediatos. Tome en cuenta que se pospone el pago. La propiedad intercambiada la puede usar como casa principal. Es una gran pregunta que todo el mundo se hace. La respuesta es no. La propiedad que se intercambia bajo la sección 1031 debe ser una propiedad de inversión o de uso comercial. No se permite intercambiar una propiedad de inversión por una vivienda principal. Si bien no es posible utilizar la sección 1031 para hacer este intercambio de una propiedad de inversión por una vivienda principal, existen otras disposiciones fiscales que pueden permitir la exclusión de impuestos sobre las ganancias de capital de una vivienda principal. Por ejemplo, si usted vivió 2 de los últimos 5 años y presenta una declaración de casado en conjunto, usted puede ahorrar en los impuestos, porque hasta $500,000 van a estar libres de impuestos. Y si es soltero, $250,000. Pero necesita vivir este tiempo ahí. Es importante consultar con un preparador de impuestos que sepa o con un abogado especializado en impuestos para entender las disposiciones fiscales en función a las circunstancias de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos condiciones diferentes. ¿En qué forma se debe presentar la declaración de impuestos de los intercambios similares de la sección 1031? Usted debe utilizar el formulario 8824, que es y debe adjuntar a la forma 1040, Lycan Exchange. Este formulario se utiliza para calcular el impuesto diferido y para informarle al IRS sobre el intercambio de esta propiedad. Se debe proporcionar detalles sobre cualquier efectivo o propiedad adicional que se haya recibido o dado en el intercambio. Recuerde, es importante tener en cuenta la sección 1031, que tiene varias reglas específicas y restricciones para los intercambios similares. Cualquier error en el cumplimiento de estas reglas a usted le podría resultar en la pérdida de los beneficios. Si usted es un preparador de impuestos, sobre este tema hablaremos en el seminario de la ciudad de Houston, Texas, en junio próximo. No se lo puede perder. Inscríbase hoy mismo. Este 7, 8 y 9 de junio. Estaremos en la ciudad de Houston, Texas. Le invito al seminario donde practicaremos
aprenderemos los casos más relevantes en las declaraciones de las monedas virtuales, la crypto taxation, cómo presentar una declaración de flipping y cómo funcionan los contratos a largo plazo en las declaraciones de impuestos. Las propiedades de venta, si fue inversión o renta, ganancias de capital y venta de activos de negocios. Propiedades de renta, Airbnb, ganancias, depreciación e intercambios similares de la sección 1031. Conozca más en Labitax.com. Esté atento a más videos de los que usted puede aprender sobre la ley tributaria en Estados Unidos. Muchas gracias.